Suma el Sevilla tres puntos ante el Almería que eran fundamentalísimos. Pero no se engañen, no se engañen. No se dejen llevar por la euforia de estos tres puntos conseguidos. Jugando así, el Sevilla tiene muchas más papeletas de bajar a Segunda División que de salvarse. El Sevilla convierte los partidos en una montaña rusa y a veces cambia la montaña por la ruleta rusa y tiene tendencia al suicidio. Al final los partidos del Sevilla dependen del rival. Si te encuentras con un muy buen rival como el Atlético de Madrid, te mete 6. Si te encuentras con un rival medianito como el Osasuna, te gana por 3-2. Si te encuentras con un rival peor que tú, como el Almería, le ganas. Pero los partidos del Sevilla son un martirio para los sevillistas porque el Sevilla no controla los partidos. El Sevilla va siempre a rebufo de las circunstancias por una sencilla razón, porque el Sevilla no es un bloque. Su entrenador quiere que en los partidos el Sevilla lleve el control, pero es imposible. No se puede llevar el control cuando tú juegas con dos líneas inconexas, puesto que en el centro del campo no hay nadie debido a esa empecinamiento, a esa obstinación por jugar con una defensa de 5 que el Sevilla la ha terminado en este partido. Con Navas, Badet, Gudeli, Acuña jugando de central y Brian Hill jugando de lateral izquierdo. Cuando es mucho más fácil jugar con una defensa de cuatro, con la cual usted juega con dos laterales que son laterales. Con un central que es central y con otro que puede serlo como Goodell y debido a las circunstancias usted tiene que hacerlo. Y esa línea de 5 usted la pone en el centro del campo. El afán del entrenador de jugar con un 5, 3, 2 cuando está defendiendo y con un 3, 2, 5 cuando está atacando hace que en el, campo, en el centro del campo no haya nadie de manera cuando estás defendiendo los rivales te llegan en aluvión hasta la defensa y cuando estás atacando por ejemplo tienes que sacar el balón desde atrás no tienes centro del campo que conecte con los cinco de adelante por lo tanto no hay bloque hay líneas que no tienen relación unas con otras y así no se puede llevar el control del partido antes al contrario estás expuesto para que cualquier error, como por ejemplo el de Jordán,